bonita música. Yo la recordaba más buena, más rápida. A ver ahora. Creo que se mueve un poco más rápido ahora. No como anteriormente, es que no. Estaba re lagueado. No se quería grabar el consumador. Bien, vamos a ver si no muero. ¿Qué onda, volví? Había ido a comer. Uy, tuve cualquier cosa. Espero y esta vez no se lagué. Perfecto. No voy a hacer un speedrun. Porque no soy tan rápido jugando esta cosa. Es más, yo hasta muero en este juego. Muchas veces. No pocas. Así que vamos a ver hasta dónde llego sin morir. Bueno, voy a morir obviamente, pero digo ahora. Pero mis intenciones van para matar al jefe y subirlo a mi lista de jefes derrotados, que en el canal pueden verla, en el lista de jefes derrotados. Y ahora voy contra este jefe, el de viento. En el mapa se nota que es de viento, ¿no? Tiene cositas así como ventiladores y esas cosas. Y me da. Ok, no le di. Uy. Sin duda, este es el lugar donde pierdo más vida. Ah, sí. Vámonos. Bien, este debería ser un poco más fácil, este lugar. Bien, ahí. Bueno, intentaré no hablar mucho porque me puedo distraer y perder. Quiero perder. Qué bueno que estoy volviendo a grabar porque había grabado y quedó horrible la grabación. Andaba re lento. ¡Pum! Ah, y jugué en una cosa que tiene mi hermano, que descargamos, no, que compró mi madre, se la había regalado para Navidad. Es una consola, está llena de juegos viejísimos, y bueno, entre ellos está este, estoy jugando el Mega Man 6, el Mega Man más fácil de todos, creo. Y ahora vamos a ver hasta dónde llegamos, y pierdo. Acá está, volví de nuevo. Dios, no puedo creer que perdí por una pendejada como esa. Dios mío. Ya que ellos no, esos pinchitos de abajo no te quitan poca vida, te matan directo. Directo, no importa cuánto tengas. Un desastre. No me soltó nada. Ojalá me dieran una vida extra. Y bueno, son cosas así las que me quitan bastante daño, me hacen bastante daño en vez de zonas. Zonas no, a ver si, sí, las zonas son las que te quitan más vida que los jefes. Bueno, los jefes, si no los enfrentaste antes, sí te van a quitar una banda de vida. Y te van a matar, obviamente, más rapidísimo además. Más estos jefes que son ultra difíciles. Ay Dios, zonas como estas son las que te quitan mucha vida. Te hacen perder. Zonas ridículas. Encima esta estaba antes de jefe. A ver, suerte. Vamos a ver si lo hago la primera. Preparado. Obviamente guardamos la partida acá. Para no repetir todo el nivel desde el principio, si la cosa es derrotar al jefe, ¿no? Ok, Master, let's go. Thank you.
Casi. Derrotado. Me dio un golpe, dioses. Pensé que lo iba a derrotar sin que me dé un golpe. Bueno, pero bueno. Ahí está. Jefe derrotado. O subjefe. Jefe de área. Ni idea. Y nos dio el Eternal Nether. El poder gris que nos sirve contra el de fuego, creo. Luego voy a ver para no equivocarme, dar información falsa. Ponemos el de los niveles acá. Y listo. Hasta ahí el video. Luego no sé, creo que seguimos contra este. Luego voy a ver si era el viento que lo mataba. Y si no, voy a cambiar, pero vamos a ver este. Ok. Así que, ya saben, niños, nos vemos en la próxima. Adiós.